Si sería una recta o algo.
Thank you.
el control y va, por eso va. Cartas a los...
a los de los coches, ¿eh? Porque yo eres perdón y todo. Yeah.
de la boca. Me lo compré yo porque digo, thank you.
Oh.
iba a preparar para Urbasa, digo, va. Dice, mira, no pillando el...
Muchísimas gracias, buenas noches y gracias por venir a la entrega de trofeos de la 13ª edición del Rally Villa de Fitero. En primer lugar, quería comentar quiénes están aquí, que hoy han venido una gran representación por parte del Ayuntamiento de Fitero, encabezada por su alcalde Miguel Aguirre, con los concejales Ana, José y María. ¿No se oye? Sube el micro, no, pero súbete el micro. Para subirlo físicamente. Sí, ahora mejor. Bueno, han venido una gran representación y luego están los presidentes de la Federación Navarra de Automovilismo y también de la Federación Vasca de Automovilismo. Vamos a comenzar con los premios. Yo lo primero que quería hacer es pediros un fortísimo aplauso para todos los voluntarios que se han pegado 9 horas en el monte. 9 horas y pico. 9 horas y pico allá. A jornal de gloria, o sea, 9 horas y pico que se dice pronto. Yo creo que eso es, bueno, yo me quedo sin palabras para agradecer ese despliegue de generosidad de muchas personas que habéis hecho posible que hoy estemos nosotros aquí. Por supuesto, al Ayuntamiento de Fitero, representado aquí, que nos patrocina, nos ayuda y todo lo que le pedimos, aquí está. Si no, tampoco estaríamos aquí. Las dos federaciones,
Federación Navarra y Federación Vasca, y también, por supuesto, a todos los demás patrocinadores que tenemos, comisarios, director de carrera y, por supuesto, al público en general y a todos los participantes, que a los que también pido un fortísimo, fortísimo aplauso porque lo habéis jugado hoy. Hoy os lo habéis jugado. Y si os parece, como sois ahí un montón para dar, vamos a ir por turnos. Al que le toque, le toca, ¿vale? Porque hay bastantes, aunque ha habido muchos abandonos, lo cual es una pena, pero bueno, no, espero que no haya sido mucho para los vehículos, ¿no? No ha habido daños personales, que eso es muy importante también. Las ambulancias no se han tenido que mover más que para venir y para irse, con lo cual, perfecto. Comenzamos con la clase 1. Que suban por aquí Unai Apezetxea y Eneko Michelena, por favor. Clase 1. Clase 1, Unai Apezetxea, Eneko Michelena. Entrega el trofeo la concejala del ayuntamiento y el concejal María y José. José y María. Un poco más aquí, más centrados un poco. Adelante, adelante. Ahí, sin miedo. Una foto, luego os pediré que subáis todos al final ahí en las escaleras, ¿vale? Clase. Más fotos. Clase 2, por favor. Iraiz Olarriaga y Oyane Uranga con un Honda Civic. Enhorabuena. Entregan el alcalde y la concejala. Pasamos ahora a la clase 4, Garicoiz López y Eiroiz Garmendia. Clase 4. Cerca para luego subir a la foto final, a ver cómo la podemos hacer. Clase 5, Alberto Marcos y Mayalen Guridi, por favor, a bordo de un M3. Clase 6, Xavier Lujua, Jesús Estrada, a bordo de su Hyundai i20 R5. Enhorabuena, la foto de rigor. Vamos con la clase 9, Fran Buján y Egoi Muguerza, con un Ford Sierra Cosworth. A ver dónde andan, habían ido ahí a lo lejos. Clase 10, que suban Julen Mendiberri y Mairu Garisoain, por favor. Vamos a ver. Clase 10. Pero
Campeonato Junior Navarro de copilotos de rallies. Unai Apezetxea y Eneko Michelena. Alguno repite igual. El otro no es junior. Ah. Vale, solo se sube uno porque es de copilotos. Azul es, sube solo al copiloto, dale. En uno pone piloto y en otro copiloto. Hay que mirar. Hemos dado al alcalde el trofeo de piloto. Muy bien, pasamos de la Federación Vasca a la 2000 Copa. Iraiz Olarriaga y Oyane Uranga a bordo del Honda Civic. Enhorabuena. Y vamos ya con la clasificación Scratch. Terceros del rally han sido Gorka Antxustegi y Sabat Urresti a bordo de su Renault Clio Williams. Que suban a por sus volantes. Que suban a por sus volantes. Enhorabuena. Segundos de esta decisión tercera edición ha sido Alberto Marcos y Mayalen Guridi a bordo de un BMW M3. Enhorabuena. Suban aquí a por su volante. Enhorabuena. A foto. Y los ganadores de esta decimotercera edición del Rally Villa de Fitero han sido Xavier Lujua Grijalvo y Jesús Estrada Sierra a bordo de su Hyundai i20 R5. Enhorabuena a los campeones. Foto, vamos a hacer una foto final, a ver si de los tres, exacto, del Scratch. Gorka, al otro lado, allá. Allí, terceros ahí. La foto final, a ver. Organización. Primero, segundo, tercero. Esperad un momento aquí, si queréis poneros en las escaleras los demás premiados que estéis por aquí, no os bajéis, no os bajéis. Todos los demás que estéis por aquí, si queréis venir a... No veo mucho movimiento. ¡Venga! Vale. A ver, animaos un poco, que ya estamos, que ya que son las 9:15. Ponías por la escalera, por la escalera. Ahí, Nico, ahí. A ver si lo veo todo. Vale, vale. Ya estaría. Bueno, enhorabuena.
ver, queda, está abierto desde ahora el parque cerrado, ya podéis marchar. Y nada, reiterar el agradecimiento y muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias.